Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. God is good. Gloria a Dios. Yo les decía la otra vez. Last time. Hace 8 días. 8 days ago. Que fue impresionante la venida del apóstol Sidney. I was saying the visit of Apostle Sidney was very impressive. Yo había estado pensando mucho en la persona del Espíritu Santo. I've been thinking a lot about the person of the Holy Spirit. El Espíritu Santo es una persona. The Holy Spirit is a person. Es el que ejecuta aquí todo lo que Dios dice. He's the one who executes everything God says here. Él vino. He came. Para que juntos. So that together. Podamos hacer la obra de Dios. We could do the work of the Lord. Si queremos caminar solos, if we want to walk alone, no vamos a lograr nada. We won't accomplish anything. Ni en nuestro matrimonio, in our marriage, ni con nuestros hijos, nor with our children, ni en la escuela, no en el trabajo, nor in school or in our work. El Señor está cansado. The Lord is tired. De ver gente que solamente es participante. I've seen people who simply participate, pero no está comprometida but con él. Are not committed with him. Entonces, necesitamos al Espíritu Santo. So then we need the Holy Spirit. Entonces, ¿cuántos saben que si el Espíritu Santo es una persona? So how many know that if the Holy Spirit is a person? Es porque siente, ¿verdad que sí? It's because he feels. ¿Ustedes sienten? Do you feel? ¿O ya no sienten nada? Or do you feel nothing anymore? ¿Quién quiere venir aquí? Quiero hacer una prueba. Who wants to come here? I just want to do an experiment. Manuel, vení, vos aguantás. Manuel, come up. I know you can take it. Sos boxeador. You're a boxer. Si yo a Manuel, if I to Manuel, le meto una trompada. If I, no voy a bajar, no voy a bajar. Nada más te traje de ejemplo para darte. Pero por ejemplo, si yo le hago esto, ahorita no le duele. If I pinch him, a él no le duele nada. It doesn't hurt him, sí, right? Le duele. It does hurt. Él es una persona. He is a person. Él siente. He could feel. Bueno, el Espíritu Santo también siente. Well, the Holy Spirit could also feel. Porque él tiene voluntad. Because he has a will. Él no es un viento, aunque la Biblia enseña. He's not a wind, although the Bible teaches. En Hechos capítulo 2. In Acts chapter 2. Que estaban unánimes los discípulos del Señor. The disciples were together unanimous, united. Estaban unidos en espíritu. They're united in this. In spirit. Por eso nosotros como hijos de Dios, that's why us as children of God, tenemos que estar también unidos we por must el Espíritu. Also be united in the Spirit. Amen. Amen. Entonces, cuando llega el lo que habían prometido el Señor, que él había dicho, no se vayan de Jerusalén porque iban a ser empoderados. So what the Lord had promised would come came por mi Espíritu, porque no los voy a dejar solos. He said, don't leave Jerusalem. I'm no not going to leave you by yourself. Huérfanos. You're not going to stay orphans. Así es que aquí no hay ningún huérfano. So there's no orphan here. Si usted todavía batalla con que, ay, pobrecito, yo no tengo papá. If you still struggle with self-pity, oh, I don't have a dad. Usted tiene que saber que tiene un padre buenísimo. You have to know you have a wonderful father. Amén. Hallelujah. Y entonces vemos que el Espíritu Santo, so then here we see the Holy dice Spirit, que vino con poder, says, con fuego. He came with power, with fire. Y llenó ese lugar. And he filled that place they were waiting. Entonces, vamos a estar primeramente el Señor todos los domingos hablando sobre el Espíritu Santo. So God willing, we're going to be speaking about the Holy Spirit every Sunday. Hoy no hablaremos mucho, pero lo que les quiero dejar es para que puedan ustedes ministrar. We're not going to say a lot tonight, but what I do want to leave su célula is so that you could minister to ahora, your cell group with ministrar it. La palabra. To minister the word. ¿Y por qué empecé diciéndoles que teníamos que vaciarnos? So why did I begin saying we need to empty ourselves pedir out? Perdón. And ask for forgiveness. Limpiarnos. Cleanse ourselves. Porque de lo contrario, if not, if estaremos don't, ofreciendo fuego extraño. We're going to be offering a strange kind of fire to the Lord. No se metan a ministrar si todavía no están llenos del Espíritu Santo. Don't minister if you're not yet filled with the Holy Spirit. Porque si no, nada más alborotan el avispero y después ya no saben qué hacer. Because if not, you could just stir the pot and then you won't know what to do. Y venga la profeta, no, usted oh, lo alborotó, we need the prophetess. No, if you stir it up, you cast it out. Usted lo alborotó, usted sáquelo. You stirred it up, you cast eso it out. Eso me recuerda a mí cuando empecé en el ministerio. That reminds
bueno, me, una célula. When I began to estar embarazada de un started my own Bible study and I was pregnant. Y ya cuando tuve al bebé le dije a una hermana, seguís la célula. So then when I had the baby, I said, sister, why don't you take over the Bible study and just teach? Nada de estar ahí profetizando. Don't be prophesying there. Ni coqueando, ¿verdad? Porque es bonito cuando se manifiesta el chamuco. Because sometimes it's cool to see when someone is, when a demon is manifested. Who's scared of the devil here? Nadie. No one. Yo no. Not me. Antes sí le tenía miedo. I used to be scared of yo him. Yo no. I'm not. Él se va. He leaves. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. ¿Y qué creen los? La hermana no obedeció. And what do you think? She didn't listen to me. Una tremenda manifestación. And this. Tremendous manifestation happened. Yo con tres días de cesárea. And I was 3 days after the. Me llegan a tocar, que estaba a la vuelta de mi casa la célula. ¿Qué hacemos? And I was like, what should we do? Le dije, ¿qué hicieron? She had just had a C-section, and I said, what did you guys do? Ahí me estaban metiendo, ¿qué hacemos? And dije, they were asking me, what should we do? I was telling them, what did you do? Entonces le dije, bueno, ahora so háganlo. Then I said, well, now terminen do it. El trabajo. Finish the job. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda. So the Holy Spirit helps todo us momento. Out. In all moments. Y miren lo que dice aquí. Look what it says here. Llamé a Manuel para hacerles para que se les quede. I called Manuel over here so you could que el Espíritu get Santo it. Es una persona. That the Holy Spirit is a person. Que el Espíritu Santo así como cuando alguien va, usted visita a alguien. Just like when you go visit somebody. Usted espera que le digan pase adelante, hermano. You wait them to greet you, say, siéntese. Why don't you come in? Pero la persona solamente lo recibe en la puerta. But there's some people that only receive y medio at the door, abre la puerta. And don't even open it all the way up. Usted dice que maleducado, you say, man, ¿no? They're so ill-mannered. Pues lo mismo sucede con el Espíritu de Dios. Same thing happens with the Spirit of God. Nosotros lo contristamos. We sadden him. Lo ponemos triste. We make him sad. Cuando nosotros no platicamos con él. When we don't talk to him. Cuando no tenemos una relación con él. When we don't have a relationship porque with him. Él siente. Because he could feel. Él tiene voluntad. He has a will. En Marcos capítulo 9:48. Mark chapter 9:48. Dice. Says. O ahí describe el infierno. It describes hell here. Como un lugar que nunca se apaga. Like a place that never goes out. ¿Puedes poner la cita, por favor? If you could please put up the scriptures. Ahí, esa es una cita del infierno, hermanos. This is a Bible en las iglesias ya no se habla del infierno. They don't preach about this anymore in churches. Pero son realidades, existe. But these are realities, they exist. Y dice ahí donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, dice. It's where the maggots never die and the fire never goes out. Entonces Cristo aquí está describiendo el infierno como un lugar que nunca se apaga. So Christ is describing hell like a place that never goes out. Pero de la misma manera, but in the same way, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, debe ser un fuego que debe morar en cada hijo. Should be a fire that should abide in every son and daughter. Amén. Amen. Ese fuego tiene que estar ardiendo, hermanos. That fire needs to be burning, brothers. Porque cuando hay fuego, ¿qué pasa? Because when there's fire, what happens? ¿Qué pasa cuando hay fuego? What happens when there's fire? El fuego del Señor the fire of the Lord va a derretir todo lo que no a él no le agrada. Will melt away all that displeases him. Amén. Amen. Ahora, el pecado de un creyente now the sin of a believer entristece al Espíritu Santo saddens the Holy Spirit y lo apaga. Por eso leímos en Efesios 4:30 and it makes him go out. That's why we've read y no contristéis al Espíritu Santo and do not sadden the Holy Spirit de Dios of God con el cual fuiste sellados para el día de la redención. With whom you were sealed on the day of redemption. Ya nos sellaron, hermanos. We've already been sealed. Usted no debe de andar por ahí. You shouldn't be over there. Usted somewhere. Le pertenece a Dios. No, you belong to God. Usted no se emociona, hombre. You don't get excited. Dije que usted le pertenece a Dios. I said you belong to God. Hay un sello. There's a seal on que lo identifica identifies como un hijo de Dios. As a son or daughter en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Aleluya. Hallelujah. Y luego dice en Primera de Tesalonicenses 5:19. First Thessalonians 5:19 says, no apaguen al Espíritu Santo. Do not make the Holy Spirit go out.
O sea que al Espíritu Santo se le puede apagar. So then you could turn off the ¿Qué Holy pasa? Spirit. What happens? Por ejemplo, do not stifle the a ver, Holy Spirit. Le voy a hacer una pregunta, pero no me vayas a contestar. Okay, I'm going to ask you a rhetorical question. Mi amada, sí. Dear, no me contestes si quieres. You don't have to answer it. Pero no es cierto que cuando uno está enamorando, but isn't it right that when you're making someone llama fall in por love, teléfono, you call them on escribe the phone, notas, you write little note, love notes. A cada rato llama, te amo. All the time you call, no say, puedo I love vivir you. Sin ti. I can't live without Como you. Me gustas. I like you. Quieren andar prendidos. You want to be together. Y después, and then, paso un tiempito. Some time goes hasta by. Hasta el beso de las buenas noches se les olvida. You even forget the goodnight kiss. ¿Qué pasa? What happens? La pareja the couple se va apagando. Starts going out. ¿Cierto? Is it true? La esposa ya no se arregla como se arreglaba antes. The wife maybe doesn't get put together like she used to. El esposo menos. The husband even worse. Entonces todo eso les va apagando. So all that might be. El amor está. Stifling it. The love is there. ¿Qué me dice? El amor está. What do you say? Is the love there? ¿Qué piensan? What do you think? Sí, porque yes. Dice 1 Corintios 13 que el amor nunca deja de ser. Because 1 Corinthians 13 says love never stops. El amor never nunca fails. Deja de ser. Está el amor. Love is there. Pero con nuestras acciones lo apagamos. But with our actions we stifle it. Dígame amén si está recibiendo, say por favor. Say amen if you're hearing me tonight. Y lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Same thing happens with the Holy Spirit. Cuando ya no oramos. When we don't pray cuando anymore. Cuando ya no vigilamos. We don't pray at night anymore. Cuando ya no oramos por alguien. When we don't pray for others anymore. ¿A cuántos llama usted en la semana para decirle Cristo te ama, te esperamos el jueves en la iglesia, el domingo? How many people throughout the week do you call saying Jesus loves you, we hope you come on Sunday? ¿A cuántos llama? How many people do you call up? Yo me mantengo a veces a la una de la mañana ando mandando textitos sometimes para animar a alguien. I stay up till one in the morning. Pastora Gaby de testiga. Sending little text message to encourage somebody. A las 4 de la mañana le estoy diciendo a mi hija vamos a orar a las 5. Daughter, we're going to pray at 5. Hay que orar. We have to pray. Si no oramos, if we don't pray, mentira que tenemos al Espíritu Santo. It's a lie that y we si have lo the tenemos, Holy Spirit. And if está we do contristado. Have him, he's saddened. Amén. Amen. Entonces necesitamos, so we need, dice en el verso 21, verse 21, 20, 20, no se burlen de las profecías. Do not scoff at prophecies. Cuando nosotros no entendemos cosas que el Espíritu Santo hace, when we don't understand the things that the Holy Spirit does, no se burlen. Don't mock it. No critiquen. Don't criticize. No. No. Porque no es correcto. Because it's not right. No se burlen de las profecías. Don't mock the prophecies. Sino pongan a prueba todo lo que se dice. But put everything that is said. Retengan test. Lo que es bueno. Hold what is good. Y aléjense de toda clase de mal. And stay away of all kinds of evil. Y dice Mateo 12:32. In Matthew 12:32 says. ¿Usted está seguro que Dios nos perdona todos nuestros pecados? Are you sure God forgives all of our sins? ¿Qué piensan? What do you think? Habrá uno que no nos lo van a perdonar ni porque hagamos. Could there be a sin that we can never be forgiven for? Ni porque recemos la novena. Even if we. Es un decir, ¿no? Hay un alguien sabe. Anybody know? El pecado que no nos van a perdonar jamás. The unforgivable sin ever. Así es. That's right. Dice. It says, Mateo 12:32. Matthew 12:32. El que habla en contra del Hijo del Hombre, anyone who speaks against the Son of Man, puede ser perdonado. Can be forgiven. Yo bendigo a mi Cristo que me perdonó, I bless my Christ who forgave us. De veras me perdonó. Really, he forgave me. Porque yo como actriz, me as an actor, yo hice una obra donde I did a play hablé de mi Jesús. I spoke against my Jesus. Gracias a Dios que Él me perdonó. Thanks to God that He forgave me. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, but anyone dice, who speaks against the Holy Spirit, jamás será perdonado. Will never be forgiven. Ya sea en este mundo, either in this world, o en el que vendrá. Or in the world to come. ¡Qué tremendo! How tremendous! Claro, para los que llegan por primera vez y pueden ver alguna manifestación, of course, those who come for the first time and perhaps pueden see dudar. Manifestation, perhaps they could doubt. Yo no lo critiqué, I didn't criticize pero yo dudé. But I doubted. Cuando empezaron, yo creo que ya les he contado esto. I think I've shared this before with que you. Oía la hermana del pastor Oscar, fue that la que estaba hablando sister, lenguas, speaking in tongues, cantándolas. And she was singing them. Y la mara que duri para la braya.
rebraba su hierbraza. Dije, qué lindo. Said, pero eso se lo aprende. How beautiful, I said. Oh, but she learned that stuff. En el momento que yo dije eso, the moment I said that, la lengua se me puso pesada. My tongue became heavy. Y me quedé muda por 5 horas. And I was left mute for 5 hours. Y al llegar a mi casa, and when I got home, yo le dije, yo said, quiero eso. I want that. Si eso es tuyo, if that's from quiero. You, I want it. Y a mí no me impusieron las manos and para recibir al Espíritu Santo. No one had to place hands over me to receive the Holy Spirit. En mi cama lo recibí. I received them in my bedroom. Y ahí empecé a hablar en lenguas. And there I began to speak in tongues. Y de una vez me botaron de la cama. And I even fell over the bed. A Pablo, a Saulo lo botaron. ¿De dónde lo botarían? No se sabe, ¿verdad? De un caballo, de un camello. Saul fell over, right? He fell pues over. Pues a mí sí me botaron de la cama. Well, they did make me fall over the bed. Porque era tan lindo aquello. Because that it was just que so me impresionó, wonderful that I impressed. Pero a la vez dudé. But at the same time I doubted. Pero ahí no dice que los que dudan. But here it doesn't say those who doubt. No serán perdonados. Will not be forgiven. Sino los que hablen en contra del Espíritu Santo. But anyone who speaks against the Holy Spirit. Entonces cuando nosotros vemos cosas raras, hermanos, we see strange things, brothers, tenemos que ser cuidadosos. We must be careful. Porque a veces Dios nos hace hacer cosas raras. Because sometimes God makes us do weird things. Yo quisiera contarle algo, pero mejor no le cuento. I wish I could share something, but I shouldn't. Cuente. I know some of you really pero want yo me recuerdo to. Que en una oportunidad en una iglesia el Señor me dijo. It's, in one occasion at a church, God told me. Métele una pata. Este fulano, ¿dónde se meten las patas? Please kick some this person right now. Ay, no decía yo, and señor, I said, Lord, eso no me lo pongas a please hacer, don't make me do this. Pero se la metí. But I kicked him. Y salió el espíritu, ¿eh? And that spirit got manifested. Ya usted sabe qué espíritu salió de ahí. You know what kind of spirit came out? Fue libre. And he was free. En otra oportunidad yo supe el caso de una persona que a la hora de que los ministros estaban aquí adorando y ministrando la alabanza. Another time where there was a moment of ministry. Esas alabanzas de poder, with the, you know, those powerful que hacen que uno tiemble. Worship songs that makes you shake with them. El cuate se venía a reír y a reír y a reír. So this guy came, he was just laughing and laughing and laughing. Y un ujier rápido le iba a decir, so an usher quickly came and said, hey, vaya, se deje de reír. Stop laughing so much. Y el pastor le dijo, déjalo. And the pastor said, leave him alone. Déjalo. Just leave him. Y el tipo lo hizo como por 3 años. So this guy did this for 3 years. Fíjate, por 3 años. Think about it, 3 years. Y al fin dio su testimonio. And finally he gave his testimony. Y dijo, gracias. Gracias, pastor. He said, thank you, pastor. Que no me detuvieron. That they didn't stop me. Porque era algo que el Espíritu Santo me ponía a hacer. Because it was something the Holy Spirit was making me do. Y quiero decirles. And I want to say. Que el Señor me liberó. That the Lord set me free. Del homosexualismo. From homosexuality. Amén. Amen. Entonces, hay cosas que uno por eso tiene que tener discernimiento. So there are things that you need discernment. Es importante. It's important. El Espíritu Santo en nosotros hace cosas maravillosas, this Holy hermanos. Spirit in us does marvelous things, brothers. Amén. Amen. Entonces, cuando sabemos que tenemos actitudes y acciones, so when we know we have attitudes or actions que están mal, that are right. Usted no necesita tanto del Espíritu Santo. You don't even need the Holy Spirit usted so much for está consciente for de lo que hace. If you're conscious of what you're doing, dijo, of what you de said, lo que oye, of what you hear, de lo que practica, of what you do, de lo que ve en sus of what ojos, your eyes see. Entonces inmediatamente uno debe de, so then immediately, Señor, you should say, Lord, por favor límpiame. Please cleanse me. ¿Usted cree que todos los hombres que vienen a la iglesia son santos y así van? No, algunos que andan viendo a ver. Do you think all men that come here are holy? No, some here just come to look. Igual mujeres. Same with women. No solamente, que no me diga el nigga, ¿y las mujeres qué? Entonces hay que limpiarnos, hermanos. So we need to cleanse ourselves, brothers. Por eso name. Tenemos que vivir en un continuo arrepentimiento. So that's why we need to live in a continual state proceso. Of repentance. It's a process. Y cuando sientes que estás en, actuando igual, and when you feel like you're acting the same way, que aquel que no ha nacido de nuevo, like those who haven't been born again, te conviertes en un cristiano carnal. You become a Christian who is flesh driven. Cristiano pero carnal. A
carnal. El cristiano carnal yo lo identifico. Christian, I identify this con type aquel of person que no se involucra en nada. With a person who doesn't involve in anything. No quiere servir en la obra. They don't want to serve. Porque es un compromiso. Lord, it is a commitment. Porque tenemos que ser santos para servirle al Señor. We have to be holy to serve the Lord. También aquí hay una ilustración. Here there's also an illustration. En el caso del pecado de Israel y la rebelión contra Dios, where Israel sins and rebels against God, está registrada en Isaías, you could find it in the 63:10. Isaiah 70:10. Y dice, pero ellos se rebelaron contra él, but they rebelled against him, y entristecieron a su Santo Espíritu, and saddened his Holy Spirit. Así que él se convirtió en enemigo de ellos, so he became their enemy, y peleó contra ellos, and he fought against them. Entonces los israelitas se olvidaron de lo que Dios había hecho. So the Israelites had forgotten what all God had done for them. Y no es cierto que a veces nosotros nos olvidamos de las cosas maravillosas que Dios nos ha hecho. And isn't it right sometimes we forget of the marvelous things God has done for us? Y quiero decirles que el Espíritu Santo tiene una mente. I want to say that the Holy Spirit has a mind. Y escudriña también la mente. And he also searches out our minds. Por eso eso es lo inexplicable, ¿verdad? That's what's inexplainable. Cuando la gente pregunta, ¿y usted cómo sabe cómo le dijo eso a esa persona? When people say, how did you know? How did you say that to that person? Y uno le pregunta a la persona, ¿lo que te dije era de Dios? And then you ask that person, what I said, was that from God? La gente dice, sí. And people say, yes. ¿Por qué? Why? Porque la Biblia nos enseña, because the Bible teaches us, que el espiritual tiene que tener la mente de Cristo. That the spiritual person needs to have the mind of Christ. Aleluya. Aleluya. Tenemos esto, esta enseñanza es para las células. This teaching is for Bible studies, the cell groups. Pero necesitamos todos los días hablar con el Espíritu Santo. We need to talk to the Holy Spirit every day. Porque él nos ayuda en nuestra debilidad. Because he helps us in our weaknesses. Mire, yo cuando paso procesos, look, porque todavía pasamos procesos los pastores, when los I profetas, go through processes, because pastors and prophets still go through processes. Y a mí quién me da una palabra, and usted. Who gives me a word? Usted por lo menos si viene a la iglesia con una actitud de que Dios le hable, Dios le va a hablar. At least you who come with the attitude that God's going to speak to you, well, God's going to speak ¿sí no? to you, right? ¿Y dónde está Agustín? Where's Agustín? Allá te quedaste, Agustín. There you go. Entonces, pero a uno en su casa. But at home, ¿quién te va a decir, profeta, así te dice el Señor? Who's going to say, prophet, thus says the Lord? Entonces yo he tenido experiencias. So I've had experiences. Se las doy a ustedes para que ustedes lo ejerciten. And I share them with you so you could use them. Empieza a adorar a Dios. Begin to worship God. Adora a Dios. Just begin to empieza worship Him. Empieza a cantarle. Begin to sing to Him. Puedes estar lavando platos you o trapeando. Dishes, mopping. Pero empiezas a adorar just y a adorar. Just begin to thank Him, worship a cantarle. Him, sing to Him. Empiezas a hablar en otras lenguas. And then you begin to speak in other tongues. Y es impresionante como el Espíritu Santo. Impressive how the Holy Spirit. Te da una palabra que sale de tu boca. Gives you a word, a message that comes from your mouth. Aleluya. ¿Cuántos Hallelujah. Han experimentado eso? Who has experienced bueno, that? Yo declaro que eso va a empezar a suceder well, en sus vidas. That will begin to happen in your life. Ah, no, usted no recibe nada. Come yo on. Declaro que eso va a empezar a suceder. I declare that will begin to happen. Y cuando vengan a los servicios, and when you come to van services, a venir tan empoderados. You're going to come so empowered. Cuando vean a alguien, van a discernir that que ese alguien someone, necesita del Señor. That that person needs of el Espíritu Santo nos ayuda the a orar. The Holy Spirit helps us to pray. Hay gente que no ora, solo ora cuando va a comer. The people who don't pray, they only pray when they're about to eat. Y lo más tremendo es que dice alimentos recibidos, alimentos bendecidos. And then they say, food received, todavía food ni siquiera dicen Padre gracias. They don't even say Father. Porque thank me has dado you. La fuerza para trabajar. Because you've given me the strength to work. Porque viene la provisión. Because provision comes yo to me. Yo los invito a que estén profetizando. I invite you, please be prophesying. Profeticen. Prophesy. Sople. Blow. Declare. Breathe life. Declare. Pero con oración. But with prayer. Porque Dios no es mago. Because God is not a magician. No es la varita, no, no, no. He's not a vamos magic a orar. No, a estar conectados con él. To be connected with him. Y entonces yo puedo
soplar, so then I could breathe, declarar blow, aliento de vida, declare breath of life, sobre mis hijos, over my children, sobre cualquier circunstancia, over any circumstance, y yo tengo que ver con mis ojos, and I have to see with que my lo que eyes, yo esté declarando, that what I'm declaring, va a suceder, will happen. Dije, va a suceder, I said, will happen, va a pasar, will occur, porque estás lleno del Espíritu Santo, because you're filled with the Holy Spirit. El Espíritu Santo nos ayuda, the Holy Spirit helps us, a interceder en armonía con la voluntad de Dios. In harmony with the will of God. Eso es lo que dice Romanos 8, 26, 27. That's what Romans 8, 28, 27 además, says. Dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. In addition, the Holy Spirit helps us in our weakness. Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. We don't know what God wants us to ask in prayer. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros. But the Holy Spirit prays for us. Con gemidos. With groans, que no pueden expresarse con palabras, that cannot be expressed with words, y el Padre, and the Father, quien conoce cada corazón, who knows every heart, sabe lo que el Espíritu dice, knows what the Spirit says, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes, because the Holy Spirit intercedes for us the believers, en armonía, in harmony, con la voluntad de Dios, with the will of God. Oremos. So let's pray. Por eso preguntaba quién habla el idioma espiritual. That's why I was asking who could speak in the spiritual language in tongues. Empieza a orar, a orar, a orar, a orar. Pray and pray and pray and pray. Tú no sabes, pero él sí sabe. You don't know, but he does. Tú no sabes, pero él sí sabe. You don't know, but he does. Tú no sabes, pero él sí sabe. You don't know, but he does. Intercede en lenguas. In tongues. Y te juro. And te prometo, I promise, que en la medida que lo estés desarrollando, haciendo y haciendo, the measure you develop it and do it, terminas and do it, pegándole gritos al Señor, you end up just shouting to the Lord, y Él te ministra, and He ministers to tú you. No sabes por qué estuviste intercediendo, you don't know what you were interceding for, pero después traen buenas noticias, but then good news come. Ah, no, 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 come on guys, aleluya, aleluya. Dios quiere que subamos a esas dimensiones, hermanos. God wants us to reach en el nombre de Jesús. In Jesus' name. ¿Por qué? Porque el Espíritu tiene voluntad. Why? Because the Holy Spirit has a will. El Espíritu, algo, otra cosa que hace. Another thing the Holy Spirit does. Es que tiene el poder de elección. He has the power of selection. Tiene el poder de elección. Of election. De decisión soberana. Of sovereign decision. Amén. Amen. En, vamos a ver, let's me see. Recuerdo ahorita, no lo apunté aquí, pero habla en Corintios, in Corinthians, que Él es el mismo y único Espíritu, it says he's the same and only Spirit, quien distribuye todos los dones que hay, who distributes all the spiritual gifts there are, y solo Él decide qué don cada uno debe de tener, and only He decides which gift each one should have. Pero la Biblia dice que debemos de procurarlos, ¿no? But the Bible says we should ask for them, right? Hay distintas clases de dones espirituales. There are very distinct types of pero spiritual el gifts, mismo espíritu but the same Spirit es la fuente de todos ellos. Is the fountain of all of them, amen. The source of all of them. Entonces vemos un relato en Hechos 16. So we see a parable in Acts or a story in Acts 16. Con esto voy a ir terminando. Donde el Espíritu Santo, mis amados, where the Holy Spirit ejerció su voluntad, mire, exercised his will, look, al prohibirle a Pablo by prohibiting Paul predicar en Asia, to preach in Asia, y lo redireccionó, and he redirected him, en su ministerio, in his ministry. Qué maravilloso cuando el Espíritu Santo nos dirige. How marvelous is when the Holy Spirit guides us. Mis amados, us. Ustedes que son empresarios. Dear brothers, those who are entrepreneurs. Ustedes van a poder saber quién llega con una mala intención. You'll be able to know who comes with porque el Espíritu bad Santo intention. Te va a dar testimonio. Because the Holy Spirit will es give que you testimony. Es que eso es lo bello. Like that's what's wonderful. El Espíritu Santo da testimonio. The Holy Spirit gives us testimony. Al Espíritu Santo hay que tomarlo en cuenta para todo. We got to include the Holy Spirit in everything. Señor. Lord. ¿Me conviene esta mujer para casarme? Is this the woman you have for me? ¿Me conviene este hombre? Should I marry this man? ¿Me conviene, padre? Father, is porque it really no es suficiente one? Que venga a aplaudir. Because it's not enough for them to come and applaud. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Who's in agreement with no me? Es suficiente que cante bonito. It's not enough that they sing pretty. No es suficiente. That's not enough.
Su vida tiene que dar testimonio. Their life needs to show testimony. Y vemos aquí, and we see here, en Hechos capítulo 16, in Acts chapter 16, cómo el Espíritu Santo ejerció su voluntad how the Holy Spirit exercised al prohibirle a Pablo predicar en Asia, by prohibiting Paul to preach in Asia, y direccionó su ministerio en Europa. And he redirected his ministry to Europe. Y dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia. They went to the place of Phrygia and Galatia. Teniendo prohibido por el Espíritu Santo, because the Holy Spirit had prohibited them hablar la palabra from preaching the word en Asia. In the province of Asia. Ah, entonces el Espíritu Santo a veces nos tiene que prohibir hablarle a alguien. Oh, sometimes the Holy Spirit porque puede needs ser to prohibit que us to speak to someone because it could be that that somebody no valore la palabra que tú le vas a dar, won't value the word you're going to give them, y es como echarle perlas a los cerdos. And it would be like casting pearls before qué swine. Tremendo. Por eso a los que pecan y repecan y pican y repican y pecan. Sin and sin and sin again and sin. A veces hay momentos que mejor hay que dejarlos. There are moments that you should just let them be. Hasta que se encuentren con el Señor. Until they find themselves with the Lord. Amén. Right? Amen. Entonces, aquí vemos claramente que el Espíritu Santo clearly we see the posee Holy Spirit una voluntad. Used a will. Como se demuestra en su selección de individuos también. Like he also shows, demonstrates when he selects individuals for the ministry. Para la distribución de regalos. For the distribution of spiritual espirituales, gifts, por supuesto. Of spiritual gifts. Para creyentes. Amén. For believers, amen. Entonces la voluntad del Espíritu Santo so the will of the Holy Spirit guía a los creyentes negándoles el permiso a ciertas acciones. Can guide believers by denying certain actions. No solo la profeta a veces se mete. Not just the prophetess. Y si se mete es porque el Espíritu Santo le está diciendo. And if she gets in it, it's because the Holy Spirit is telling her. Y algunos no lo entienden. And some don't get it. Y se enojan. And they get upset. Pero prefiero que se enojen. But I'd rather they get upset. A que Dios no me diga, tenías la autoridad para decirlo y no lo dijiste. That for God to say, you had the authority to say it and you didn't say it. ¿Están conmigo? You with me? La voluntad del Espíritu Santo. The will of the Holy Spirit. También guía entonces also guides a los creyentes to the believers concediendo permiso. Granting permission. Y Hechos 16, en el verso 6, lo voy a leer. In Acts 16, verse 16. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia. When they Paul and Silas traveled to the place of Galatia. Porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Because the Holy Spirit had prevented them from preaching the word in the province of Asia in that time. Luego al llegar a los límites con Misia, then coming on the borders of Mysia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, they headed north to the province of Bithynia, pero de nuevo el Espíritu del Señor, but again the Spirit of Jesus, no les permitió ir allí, did not allow them to go there. Así que siguieron su viaje por Misia, so instead they went through Misia hasta el puerto de Troas, to the seaport of Troas. Pero miren qué interesante. But look how interesting. Esa noche, dice, that night, Pablo tuvo una visión. Paul had a vision. Diga, tuvo una visión. He had a vision. Puesto de pie, on his feet, un hombre de Macedonia, he saw a man from Macedonia, al norte de Grecia, in northern Greece, le rogaba, pleading with him. Ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Come over to Macedonia and help us. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia. So we decided to leave Macedonia at once. Después de haber llegado a la conclusión, having concluded, de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia. That God was calling us to preach the good news there. Amén. Amen. Cuando tenemos al Espíritu Santo, when we have the Holy Spirit, el Espíritu Santo nos detiene muchas veces hasta hablar algo. The Holy Spirit sometimes even stops us from saying something. Las abuelitas decían, mi madre decía, si no tienes nada bueno que hablar, muérdete la lengua. My grandmother would say, if you have nothing good to say, just bite your tongue. Pero el Espíritu Santo sí nos puede decir, shh, cállate. But the Holy Spirit can't say, shh, be quiet. Y de repente decir, ahora sí habla. And then he's like, okay, you can speak now. Si los matrimonios estuviéramos llenos del Espíritu Santo, if marriages were filled with the Holy Spirit, wow, wow, diga, wow, wow, qué poderosos serían esos hogares. How powerful would those homes be? No estaríamos nosotros peleando ni discutiendo we wouldn't be fighting or quarreling, ni diciendo a mí Dios me escogió, saying, a vos God después, chose me, no, 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 then you, no, no, a los dos. Both. Son una sola carne. They're one flesh. Amén. Amen.
Así es de que me voy a quedar ahí. Vamos a continuar el próximo domingo hablando cómo es que el Espíritu Santo nos habla. We'll continue to talk about how the Holy Spirit speaks to us. Saque su resumen. So take out your summary. Eso. And teach this. Haga que la gente se arrepienta. Have people repent. Pida perdón. And ask for se forgiveness. Limpie y enseñe. Be cleansed and teach. En el nombre de Jesús. Pónganse de pie. In Jesus' name, let's rise, stir your feet. Y gracias a los músicos que están todavía con Thank nosotros. Thank you for the musicians who stayed gracias. With us. Padre, te damos gracias esta hermosa noche. Father, we give you thanks this de impartición beautiful night of, y de empoderamiento. And empowerment. Gracias, Señor. Father, thank you. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias porque el Espíritu Santo thank you because the Holy Spirit está dentro de mí. Is within me. Y si el Espíritu Santo está dentro and if de the mí, Holy Spirit is within me, yo puedo soplar vida. I can breathe life. Yo puedo declarar aliento de vida I could declare sobre breath cualquier of life circunstancia. Over any circumstance. Y mis ojos lo verán. And my eyes will see. Y mis ojos lo verán. And my eyes will see. En el nombre poderoso de Jesús. In the mighty name of Jesus. Gracias, Señor. Lord, thank you por tu presencia. For your presence. Quiero amarte siempre, Espíritu Santo. Holy Spirit, I want to love you. Quiero honrarte, Espíritu Santo. Holy Spirit, I want to honor gracias. You. Thank you. Porque eres nuestro paracletus. Because you are nos ayudas. You help nos us. Guías. You guide us. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Amén. Amen. Amen.